Se le autoriza, el propietario arrendador deberá realizar deferimiento de pago alquiler por el lapso máximo de 3 meses, por 3 meses el deferimiento del beneficio en favor del propietario de arrendamiento, como también se prohíbe el desalojos. Significa que con esta ley tenemos que evitar que hayan los desalojos por moras o pagos. La idea aquí no es que pierdan, sino que haya una forma de reactivar a nuestros hermanos, que han perdido su economía. El cuarto punto, estamos hablando sobre una ley de fideicomiso. De nada sirve que como gobierno nacional propongamos una ley para pago de diferimiento o plazo de 6 a 1 año. ¿Qué hacemos con nuestros gremiales que en este momento no tienen recursos para prestarse plata? Viene fin de año y necesitan comprar mercadería para reactivar su economía. ¿Qué hacemos con nuestros pequeños productores que en todo este tiempo en las provincias no pudieron trasladarse para ver su maíz, su soya, sus productos? ¿Qué hacemos con la pequeña industria que no ha podido también fabricar nada? ¿Por qué? Porque le falta recursos. Es momento que nuestro gobierno nacional, con esta misma, en el capítulo cuarto, que se autorice inmediatamente, esté aprobada la ley, un fideicomiso. Significa inyectar economía a los bancos para préstamos solidarios para que se puedan reactivar la economía. Creemos que es lo más importante en este momento que podemos hacer como gobierno nacional. Esta es una ley de beneficio al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, a nuestra gente más humilde, que es lo que han perdido economía en esto más de 1 mes y medio de paro injustificado.